La Federación Deportiva de Santa Elena fue intervenida esta mañana bajo una orden del Ministerio del Deporte. Es así que en los exteriores de la entidad se encontraban un grupo de personas quienes manifestaron que el licenciado Ivo Vera, quien era el presidente de la institución, no habría realizado una buena administración. Ahorita ya con el logro de que el señor Ivo Vera fue separado por el medio de los inventores, ya fue separado totalmente. Estamos esperando que los señores fijen una fecha. Vamos a esperar en un tiempo prudente de un mes, dos meses, para que los señores convoquen a elecciones nuevamente. Somos deportistas, ¿no? Yo fui deportista, fui seleccionado de Santa Elena y seleccionado de Guaya, y me da mucha pena de ver cómo está. Si ustedes ven, esto de aquí no es de la federación, la infraestructura es de la Liga Cantonal de Santa Elena. Como dijo el compañero que intervino antes, si ustedes van al estadio, van a ver todos los carros cómo están dañados. Y el mismo chofer que dañó la camioneta, ese mismo chofer dañó la buseta. Y aún lo tienen aquí percibiendo un sueldo. Entonces yo creo que es algo injusto, ¿no? Lamentablemente el malestar no es de este grupo. El malestar es de toda la provincia de Santa Elena, que pedía a gritos cambios para ver la verdadera masificación del deporte aquí en nuestra provincia. Lastimosamente ha colapsado, y este grupo representa a esa gran mayoría de que estábamos latentes de que haya el verdadero cambio. Hablaban bastante de la administración del señor Justo Panchana, y esta administración fue nefasta, totalmente nefasta. El señor Carlos Pita, quien en su momento formó parte de la FEDESE, indica que del 100% de los recursos, el 70% fue invertido en la parte administrativa, restando compromiso en los deportistas. Del 100% de los recursos, el 70% es para la masificación del deporte y el 30% es para la administración. Aquí es al revés, el 70% para el administrativo y el 30% para el deporte. ¿Qué desarrollo podemos tener? El señor presidente de la federación, el señor Ivo Vera, es de profesión basquetbolista, y miren las canchas de básquet, no sirve. O sea, ¿de qué estamos hablando? El dinero, ellos perciben un rubro casi de $120,000. ¿Qué han hecho con ese dinero? Los mejores pesistas de aquí, de la provincia de Santa Elena, estaban saliendo a nivel de Ecuador. Los sacaron del COD, no percibían ni un solo centavo, y se fueron a participar a unos torneos internacionales, pero no justamente con rubro de la Federación Deportiva de Santa Elena. Se fueron con los rubros de nivel nacional. La intervención durará 3 meses. Dentro de las peticiones de quienes nos dieron expresiones está la creación y mantenimiento de los escenarios deportivos. Además de indicar que en su momento el GAT santaelenense quiso entregar en comodato el estadio Alberto Spencer, situación que no se dio. Nosotros pedimos primero la preocupación en la infraestructura deportiva. El estadio, usted lo invito para que vaya como medio de comunicación y palpe la realidad. Afuera está bien pintado, bien bonito, y dice FEDESE. Va adentro y usted va a salir lamentándose. Uno, dos, lo que es peor, parece un parque automotor de chatarra. Tiene los 3 vehículos de aquí de la institución, de Federación Deportiva, arrumados porque no los pudieron hacer el mantenimiento correspondiente. Yo me acuerdo que el alcalde de Santa Elena, licenciado Dionisio González Salinas, quiso dar $2,000,000 en comodato por el estadio, para hacer un comodato con FEDESE. Y FEDESE nunca quiso aceptar ese, cuando el alcalde de Santa Elena tuvo la buena voluntad para masificar el deporte, y el señor Ivo Vera no lo aceptó. ¿Por qué razón? Me pregunto por eso. Ahora el señor Ivo Vera dice que tal vez esto que estamos haciendo es política. No es política, señor Ivo Vera. O recuerde usted por qué estuvo ahí en el puesto. Usted entró por política, no entró porque fue un buen deportista. Reportó para Antena TV, Zuly Sánchez.